Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo al campanero. Bueno, campanero no. Realmente el espectro, pero yo lo llamo campanero. Con la campanita. Tenemos aquí un ritual que quiero ver si puedo cumplirlo. Yo creo que sí, porque es sencillo, la verdad. Tenemos que salir del invisible y golpear a 4 supervivientes. Así que vamos a ver si sale bien todo. Vale, han espesado la niebla. Con lo cual va a estar interesante la cosa. Y vamos a ver si los encontramos. Vale, aquí hay uno. Vale. Creo que me tiene que ver ya. O sea, me estará viendo. Seguramente me esté viendo. Vale, no le he dejado pasar. Aún así, míralo. ¡Ay, qué pena si le llego a pillar! Vale, vamos a ver por dónde va. Pero, ¿en serio tiene que fallar eso? Pero no te me cures en la cara, gracias. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo corre, no? Vale, me voy a tirar el palé este. ¿Vas a jugar con el palé, en serio, tío? Vale. Lo voy a curarse. Y vamos a ver si hacemos algo antes que se cure del todo. Y lo he pillado. No está mal. Para colgarlo, un gancho. Ese de ahí. Hostia. Venga, va. Vamos a dejar que se escape. Ya lo seguimos. ¿En serio? Vale, pues te cuelgo, tío. Pensé que lo iba a usar, ¿eh? Pensé que lo iba a utilizar. Pero bueno. Vale, me han hecho un motor. Hay que buscar al resto. Esta vez me he metido en la pata, ¿eh? Con lo del segundo ese, que me da un segundo de velocidad, que iba de puta madre. Pero el problema estaba en que tardaba demasiado en salir del invisible. En reaparecer. Así que bueno, vamos a enviar estos motores de aquí. Vale, lo acaban de bajar. Ese motor no lo han tocado. No, no lo han tocado. Vale, pues hay que mirar los otros, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Creo que en grupo no van, ¿eh? Me parece que no van en grupo. Ahí va este motor como corre, ¿no? ¡Hola! Vale, voy a romper este palé para que no me moleste la próxima vez. Y lo veo, lo veo. Tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, está, por aquí. Sí, ya me ha visto que estoy detrás. Sí, ¿qué me has visto, amigo? ¡Hala, hala, cómo corres! Y tengo que tirarme el palé, ¿en serio? Lo rompo porque no me interesa tener el palé ahí, así que... ¿En serio se va a quedar aquí? ¡Y si le llega a rozar! Si le llega a rozar... Ahora sí. Ahora le he dado... Vale, se han hecho otro motor más, ¿eh? No son lentos, no, 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 no. Vale, están por ahí. ¡No, no, 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 no! No, no, me lo he comido, tío. Estaba girando con el ratón, ¿eh? Bueno, sí me lo he comido. Aún así, me lo he comido. Vale. Como me da otra vez con la linternita, en serio. Vale, se han ido al otro motor. Lo digo detrás, ¿eh? Tengo uno detrás. No, ahora no. Me ha colado antes porque no me ha dejado mover la cámara. Pero eso. Vale, vamos a romper el motor. Seguramente de la linterna lo baje. Ahí está. Vale, no le estaba campeando, ¿eh? Habéis visto que no. Yo estaba con el motor. Ha sido solo una casualidad. ¿Dónde vas por aquí?
Vale, no sé para dónde se ha tirado, ¿eh? Vale, aquí está, aquí está, aquí está. Hola, amiga. Qué malo soy. ¿Me están haciendo dos motores? ¡Hala! Toma la gaza. ¡No! Pero eso le daba, tío. Eso le daba. Da igual, ciego. No pasa nada. Ahora te busco. ¿Qué me alejo de ahí, loco? He dicho que le daba. Pero ahí tiene que haber otro. Y están con otro motor también por allá. Voy a tener que empezar a romperlos, ¿eh? Si no... Mal vamos, ¿eh? Ese suena demasiado. Suena demasiado. Dudo que se haya metido aquí, pero oye, ¿puedo probar? Pues no. Vale, vamos a romper el motor ese de ahí y ahora vuelvo atrás. Más que nada porque sé que tiene que haber uno. Tampoco quiero que piense que le estoy campeando. Y no, no hay nadie. Vale, pues vámonos de aquí. Y vamos a ver los otros motores. Aquel de allá, seguro, segurísimo. Vamos, segurísimo. ¿Lo escucháis? ¡He fallado! Venga, va. Sí, sí. Tranquilo. ¿Qué fallo más tonto he tenido, en serio? Te he dado en la espalda. Y se me cura en la cara, ¿eh? Hay que ver. Le ha costado tirármelo, ¿eh? Le ha costado un poco. Vale, va a meterse. Vale, se está curando ahí. ¿En serio? ¡Lol! Me ha dado tiempo a pillarlo. ¡Qué falso! Venga. Venga, úsalo. Ah, ¿no lo usas? Entonces lo ha fallado antes. Vaya tela. Vaya tela. Lo había fallado entonces. Vale. Pues hay que buscar más gente. Se me van a hacer los motores. Y habían dos motores tocadísimos, ¿no? Vale, ya lo han bajado. Y había otro motor tocadísimo. Hola, amigo. Vale. Me tirará al palé, seguramente. Es lo más obvio que... Pensé que iba a estar ahí. Se me hace otro motor. Pues ya está, ¿eh? O sea, el otro motor lo tienen ya casi hecho. Me va a tirar el palé, tío. Qué mal. ¡No me lo ha tirado! ¡No! ¿En serio? ¡Pero qué mal! Ya está, ahí lo tienen. ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Espero al menos haber hecho el ritual. Que doy por hecho que sí. Sí, sé que me estás viendo. O sea... ¡Ataque sorpresa! En fin, vamos a colgarlo. Una puerta allí, otra allá. Podría quedarme, pero es que no quiero campearlo. Vale, esa puerta está abierta. Y esa también. ¡Lol! ¡Qué poco han tardado! ¿Qué poco han tardado en abrir las dos puertas? No quiero campear y me queda aquí, ojo.
En fin. Aquí está. Aquí hay uno. Sé que otro lo bajará, o sea que me da igual. ¡Ah! Tenía que haberle dado. Vale, pues se me va a escapar, ¿eh? Seguramente se me escape, así que... me hago la idea. ¡Hola! Se pensaba que no lo había visto, ¿eh? En fin. Vete, vete, vete. ¿En serio me tiran? Vale, no, lo hace para entretenerme. Ojo, que lo hace para entretenerme. Cuando a mí me interesa el ritual, por lo demás. Vale, ¿habéis visto eso de ahí arriba? Ese árbol. Curioso. Vale, el ultra ya se ha ido, queda el flit. Y el Derek. Yo no entiendo, si ya se pueden ir, ¿por qué no se van? O sea, seguramente estarán esperando en esa puerta para vacilar o algo similar. Fijaros. Era obvio, ¿eh? Ahí están. Me interesaba el ritual, así que creo que lo he cumplido. Me parece que sí. A ver, a ver, a ver. Sí, perfecto. Podría haber salido mejor la partida, no digo que no, pero vamos, que... que va a llevar poco tiempo usando al espectro. Poco tiempo, tres partidas, ¿eh? La que subí y alguna random que he echado por ahí y esta. Vale, tengo que ir subiendo de nivel, me gustaría tener un nivel 50 y dejarlo ahí parado de momento. Ya veré lo que hago. Y nada, espero que os haya gustado el gameplay. Si es así, dejar un like, compartir. Si estáis suscritos, suscribiros. Para estar al tanto de mi contenido, obvio. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse.